estamos en la Joropoterapia, auspiciada por el concejal Aníbal Mendoza Borges. Precisamente él se encuentra aquí con nosotros, bailando, disfrutando de esta Joropoterapia. Queremos preguntarle, hacer un alto en el camino, concejal, y preguntarle en qué consiste este trabajo que se está realizando aquí, de esta Joropoterapia. ¿Qué se busca con esto, concejal? Pues estamos aquí haciendo ejercicio como lo es, y también ustedes han dado cuenta de los niños que están bailando, niños desde los 2 y 3 añitos. Estamos también generando cultura en nuestra infancia para que le cojan amor a nuestra cultura, como lo hemos venido haciendo y hemos tratado de promoverlo. ¿Quiénes pueden participar en esta Joropoterapia? Pues ustedes están dando cuenta, Alvarito, aquí no hay edades, restricción de edades. Aquí pueden participar desde los niños hasta los adultos, como lo decía Pachito, todo tipo de sociedad, de comunidad, y de verdad pues invitarlos para que vengan a ser parte de este evento, de esta actividad tan bonita, de tipo familiar y comunitario. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener la persona para participar en esto? Pues tener el deseo de hacer ejercicio y pues el amor por nuestra cultura. Esto le genera arraigo a nuestros hijos, arraigo a nosotros mismos por nuestra cultura, que de alguna manera pues ha sido un poco olvidada. ¿Desde cuándo se está llevando a cabo esta Joropoterapia? Desde el día lunes. El día lunes empezamos, vamos a hacerlo toda esta semana, ya hoy jueves, mañana viernes, pues satisfactoriamente vamos a culminar la primera semana. Se han venido vinculando empresas, detalles, han traído cilindros de gas, empresas de gas se han vinculado para sortearlos acá. También han traído hamburguesas que algunas personas de su empresa han querido vincularse. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta Joropoterapia acá en el municipio? La primer meta o el primer propósito es durante todo este mes. La gente quiere que continúe, que no sea por una semana, ni dos semanas, ni tampoco por uno, ni dos meses. La idea es continuar hasta que la gente pues lo desee. Que vuelva costumbre, integrar a la familia, sobre todo que la cultura y el arraigo se posterguen. Exactamente, Alvarito. Entonces, reiterarle la invitación a todo el mundo para que venga y se vincule a esta actividad tan bonita como usted lo acaba de ver, de tipo familiar, comunitaria. Y de verdad que pues esto lo llena a uno de satisfacción, saber que le puede uno aportar un granito de arena a la salud de nuestra comunidad.